Voy de camino. Prueba de encendido de motores del transbordador. Verga, el palizón que me acaban de meter. Es que pasito, estoy bien. Aquí, marica, viendo la encerratrona que me pegaron, weón. Qué gonorrea. Estoy mirando cómo pasar esta parte. Somos otra vez a ver si capaz. Prueba de encendido de motores del transbordador. Oh,
No, marica, sí que salen muchos. Qué malparidos. Hijos de putas. Prueba de encendido de motores del transbordador. ¿Cómo mato a ese huevón? Prueba de encendido de motores del transbordador. Ah, ya sé cómo matarlo. Ah, ya. Ya sé cómo matarte, hijo de puta. Ya sé cómo matarte, mal parido. Vente para acá, vente, vente, vente. Ahora prendo los motores de la nave y chaolín Prueba de pingüín. encendido de motores del transbordador. Qué mate, hijo de puta. ¿Funciona? Bueno, funcionará. Hay tiempo para hacer las cosas bien. Tenemos que soltar el transbordador para lanzarlo. La plataforma de control, allí. Ayúdame a desatracar mientras inicio los motores del transbordador. Esto nos devolverá la vida. ¡Deprisa! Llevaré el transbordador a la cubierta de vuelo donde guarda la efigie. Anclajes de transbordador retirados. Voy a la cubierta de vuelo. Reúnete allí conmigo y subiremos la efigie a bordo. Sí, Amelia. Pronto nos llevará a casa.
No sé si Cain está loco, pero necesitamos ese transbordador. Procuremos que siga de nuestra parte. Por ahora. Ha llegado vuestra hora. No hay nada que temer. No hay razón para luchar. Muchos han partido antes que nosotros. Pero es hora de que hagamos este viaje juntos. Más allá de la muerte. Y dejar que el futuro siga su curso. Uníos a mí. Mientras contemplo el rostro de Dios. Por fin se murió ese hijo de puta loco. Ya están jugando PBU. No. Eso existe. Yo estaba jugando ayer, talando. Eso te vi yo por ahí, weón. Minando, pescando. Bueno, que no necesita planta para eso. Y talando tu sacasapo. Clark. Yo ya retiré $16 de. De Tetan. De Teta. Teta Arena. Falta retirar los de la otra cuenta, weón. Tengo como $10 ahí. Faltan, pues. Porque, weón, yo creo que deberían, en todos los NFT, banear el multicuenta, weón. Ah, no, multicuenta no, yo sí usando la de mi hermano, que él no la está jugando. Lo que hace Chimba es devaluar de una la moneda, weón. Es lo único que hace. Una sola gente ahí con 10 cuentas de pasivo. Sí, marica. Ah, no, yo la juego de computador. La otra la jugué de computadorcito del otro. Y ese otro y ya. Yo por Penaxi también tengo solo una cuenta. Pero no puede tener dos. Exacto, porque yo. Uno es correcto, weón. Eso lo detectan ahí mismo. Estoy acercando al hangar del transporte. Eso es detectable facilito, weón.
transbordador debe encontrar el camino hacia la plataforma de carga. Allí es donde guardan la efigie. Hay un montacargas que puede usar para traerla hasta el hangar. Por favor, tiene que ayudarme. Es la única salida. Mandar esto, creo que necesito munición. Esta gonorrea me asustó. No, marica, me bajaron de las 2200, weón. Qué marditos. Está difícil mantenerse por encima de las 2200, weón. ¿Qué opinas de esta planta para adelante de pasos? Para mi composición, Cattail, Sandal, Zigzag y Little Branch. Pruébela, huevonilla. Pruébela, si le funciona, chimba. Pues porque tiene daño contra plantas y reptiles. Y tiene daño contra bichos. Y se echa buen escudito. No es el mejor, pero sí se echa buen escudito. La idea es que todas las cartas salgan con un hijo de puta. Porque es que yo energía no sufro, marica. ¿Sabes yo de qué sufro? Donde cartas muchas veces. O el catale como medios. Estaba buscando una plantica que tuviera este coso de reptil que da cartas. Pero la que estaba buscando no la encontré. Y no me acuerdo cuál era. Ayer creo que la busqué. Esos gordos tenían bebés. A ti unos gordos y soltaban dos bebecitos. Están asquerosos. Puta,
En este juego tiene mecánicas curiosas porque aquí ni en el pecho ni en la cabeza nada. Hay que matar a esos hijos de puta es quitándole las extremidades. A ver, niño, pele esas los tentáculos. Verga, qué montón de botiquines tengo. Y de los backdoors. Esos críticos suenan ¡pra! Suenan pi. Piu. Del cargamento 782. Se requiere el módulo cinético para el transporte del cargamento. Engine, es la una diaria. Tengo la multi strike. Ya se puso y... abusadora la multi. Un poquito más. Sí. No.
pasa que si ya pasas del... Puedo dar rápido. No sé, eso tampoco lo veo bueno. La vuelto la alma, en la CC. Toma tu Bania 3. Tu Bania 3, la temporada entera. Está bien. Él agarró y se fue para la cena. Y después se fue. Casi un cuarto de jugador. El poder de un streamer, va. Sí, claro. A jugar la cena. Bueno, de hecho, si Sarana está jugando la cena, va. Claro. Bueno, y mucha gente, ¿no? O sea... 782 en la plataforma del hangar. Pasa que tú me metieron un parche. La carga ha llegado. La Sigi está en la plataforma del hangar. Súbela a bordo de tus cosas. Él y su coro son 5 Hijo de la grandísima puta que lo guardé. La cepo creo que costaba $40. Eso no se echa. Creo que está en... Ah, no, ya no. Está gratis. No, eso no está gratis. Creo que estaba de descuento. Ese hizo la una build de Necro ahí. Hay otro juego que se llama Wolf. A mí Wolf no, no, eso sí que lo tengo. Y ahí saqué yo como 300. Con unos venezolanos que tenían un truco. ¿Y cómo sacaste dinero? Vendiendo ítems. No. Eso Venezuela, ay, ese juego sí lo rompimos de verdad. Está en descuento ahora, tiene un 20% de descuento. ¿El bolso? No vale 40. No, no, el Aster Pop. Vale 10. 11 dólares me cuesta a mí. No, menos. ¿Sabes lo que decíamos? Más de 15.
¿Sabes lo que hacemos con el bolso? Había un NPC que salía en los mapas que te vendía ítems raros. Entonces tú dejabas un personaje ahí al frente del NPC y le daba pari a otra gente. La otra gente entraba, hablaba con el NPC a ver si te vendía el ítem legendario. Si no te lo vendía, se desconectaba, volvía, entraba a la pari y volvía, entraba. Y el NPC le vendía otro tipo de ítem diferente. Claro. Párale bola. Cuando salía el legendario, ¿verdad? El man lo compraba y cuando le daba a comprar le desconectaba el cable a la PC. El ítem se compraba y te dejaba el dinero. Tú volvías a entrar y volvías y lo compraba. Y así dupeamos. Uf. Esa gente deberían de banearla, weón. Con esa vaina, en todos los juegos yo viven haciendo eso. Compra el ítem, te conectan. El problema de The Wolf en entrega del cargamento 782. Se requiere el módulo cinético para el transporte del cargamento. No, no, a mí no me gustó tanto. O sea, esto no se veía mal, esto, pero. De hecho, yo creo que va a estar muy ligado a lo que es Diablo 4. Cuando salga Diablo 4. Sí, porque... Bueno, o al menos Blizzard va a querer hacerlo. Fíjate que... El Diablo 3 hace... No sé, últimas 3 temporadas han sido. Ponte los últimos 6 meses o así. 8 meses incluso. Las temporadas salían el mismo día que la temporada. La del COVID. No sé para qué, porque... Eso le reta a ellos, es verdad. Sí, pero aún así siempre tenían las de perder el Diablo. Porque la temporada de Diablo te dura... Bueno, si sos pro player, digamos... Uy, te dura un par de horas. O sea, te dura, no sé, 8 horas. Un día, por ejemplo. Eso lo para el jugador, sí. Está para lo que sea o para lo que ya sabe. Claro, con un pro player. Ya tú entras en el. Una aventura, digamos, de una. Ya, por ejemplo. Puede hacer mapa de nivel 1. No, yo no lo veo. No lo veo buenas. Porque busquen una forma de lo que voy a crear. Igual la gente se hace los autos en 3 horas. Entrega del cargamento 782 en la plataforma del hangar. El montacargas ha llegado. Betty está en la plataforma del hangar. Súbela a bordo del transbordador. ¡Apresa! ¿Cómo es que la ONU? ¿Por qué sigue siendo la ONU?
Aún se me da 3. Ahora, han intentado la UFO. Vale, no pasa porque de callo, de empleo, de los trofeos, no. De... peleando con un Wario de ayer por el spoiler cayó a él. Ah, su madre. Me dijo, no, nos vemos en mancha, me dijo. Se la hizo. El ascensor vuelve a funcionar. Ve a la plataforma del hangar y sube la... al transbordador. A ver, yo tomo alguito. El padre, el final de la película, yo me quedé dormido al final. Yes. ¿Qué película estaba viendo? Ah, la de la boca. Ah, no, que todo se le decía una de un robo. Sí, eran patentes de la vieja. No, antes la Roca y la vieja eran novios. No subió. Ah, o sea, que ese era con pinche. Claro, que quizás el mapa ya no la tercera. Ah, qué biblia. Solo para sacarlo después de Madura, pues. Sacaría más biblia que los dos. Chao,
Eso, madre, ¿qué? Me dirijo hacia la cubierta de vuelo. Dios. Allá voy. Deséame suerte. Pensé que el juego era más corto, pero llevo ya 9 horas y punta. Ah, es por aquí. Okay. Imagínate un no-hit de este juego. Un montón de puertas bloqueadas. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. Devuélvame todas las balas que me hicieron gastar, hijos de putas.
Atracaré el transbordador. Hay que tener mucho cuidado. Mucho. Hago descender el transbordador. Los controles de carga automática no responden. Desactiva la gravedad de la plataforma del hangar y coloca manualmente la efigie directamente en la parte inferior del transbordador. Sí, me dice que tengo que bajar, pero como mierda va. Como bajo. Creo que es por acá. Entrando en zona de gravedad cero.
Estoy sin balas. Pero tengo un huevo de pociones. Creo que también tengo buen dinero. No, mentira, no tengo ni mierda de dinero, pero podría comprar algo en un almacén. Genial, esos cosas me sirven. Deben por favor muchas balas, muchas, muchas, muchas. Una mierda, pero bueno. Con eso aguanto un poquito más. Ya ese montón de botiquines, casi con tanto botiquín. Ok, se me tiró una cosa sin querer. Botiquín. Bueno, ya que. Saliendo de zona de gravedad cero. Subiendo cargamento 782. Está a bordo. Por favor, venga conmigo. Juntos podremos detener la agnosis colectiva. Terminar con esta pesadilla, por fin. Por aquí. ¡Corra! No perdamos tiempo, hagámoslo. Lo siento, Isaac, pero no podía dejarte seguir con esto. Supongo que debo agradecerte que encontraras la efigie. Lo conseguimos sin la ayuda del USM Valor. Gracias por ayudarme a encontrarlo. Hijo de puta, sabes que eras una mala. Este lugar durante mucho tiempo. Lo que Kain no sabía es que fue el gobierno quien empezó todo esto. El planeta entero era un gran experimento. ¿La efigie? ¿Esa reliquia divina? Obra del ser humano. La reprodujeron hace unos 200 años, a partir de la efigie verdadera. Un artefacto alienígena recuperado en la Tierra. Lo desenterraron, lo estudiaron y lo reprodujeron. Lo trajeron a X7 y lo activaron. ¿Y ya has visto los resultados?
el tipo de pesadillas. Sellaron el sistema, pensando que nadie se enteraría. Pero entonces CF mete la pata y empieza a destrozar el planeta. El experimento seguía vivo. Cain tenía razón acerca de la gnosis colectiva. La efigie la mantendría a raya, pero eso no importa, ¿o sí? Ya tengo la efigie, y todo este sistema se puede ir al infierno. Si te sirve de consuelo, hiciste un gran trabajo. Ya nos veremos. ¿O no? Isaac, soy Nicole. Necesito tu ayuda. ¡Ayúdanos! ¡Ya! Estoy en la sala de control de vuelo. ¡Date prisa, Isaac! ¡Por favor! ¡Te amo! Yo sabía que si estaba mala. Bueno, lo sospechaba, ¿no? Como que yo... Lo sospechaba yo. Esa vieja de ser mala. Uf. Facilito. Necesito un almacén, necesito comprar balas. Isaac, ¿eres tú? Nunca creí que volviéramos a estar juntos. Dios, lo siento, siento mucho lo que hice. Nunca quise hacerte daño. Tienes que traerlo de vuelta, Isaac. Desde aquí pilotarás el transbordador por control remoto. Son alucinaciones, ¿cierto? Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. Isaac, ¿se puede saber qué estás haciendo? Cometes un gran error. Esto no ha acabado. Cápsula de escape lanzada. Transbordador de tripulación USG-09. Repito, expulsada cápsula de escape. No importa. En su destino no está escapar. En el de ninguno. Aquí viene. Reprogramaré el transbordador para que vayamos a la colonia. Estamos muy cerca, Isaac. Ahora vete, sube el transbordador. Te veré allí. No me deja grabar, entonces ¿para qué está esto? Ah, ya.
Ni balas por un lado ni por el otro. Ajá. Estás haciendo lo correcto, Isaac. Por fin estamos juntos. Como siempre debió ser. Sabía que regresarías a buscarme. Nada nos podrá parar. Son las alucinaciones, es una alucinación. Sabía que estaba muerta. Va a reiniciar el stream.